tardes, media buenas noches, ¿no? Vamos a arrancar, a medida que se va a sembrar seguramente mucha gente. Mi nombre es Fabián Andrés Ruiz, soy director técnico nacional de fútbol, también soy licencia FIFA, tuve la posibilidad de estudiar en Europa, en España, en Sevilla, durante 4 etapas. He dirigido fútbol a nivel local, distintos clubes, Avellaneda, Huracán, Lasallano, Villa Saray, Pansurba, la local de Instituto, Deportivo Tirolesa, Independiente Balnearia, Junior. También he dirigido durante 2 años la selección de Córdoba. También trabajé dirigí la selección de Sevilla de niños, la selección de Andalucía. Me recibí de licencia FIFA, 3 años. Hice el curso de director deportivo, también en scouting, y no sé nada. En serio, no sé nada. Porque a medida que uno va estudiando, más necesidad de aprender de lengua. Realmente. Hoy, actualmente, estoy coordinando las inferiores de Villa Saray hace 2 meses. He estado antes, he ido y he vuelto. Y también estoy en un proyecto de una academia internacional que es capitalino, que es un club de México. Así que estamos trabajando en distintas cosas. Dicto clase para la Secretaría de Participación Ciudadana, para el área de educación y en los CPC y en los parques educativos de distintos cursos, principalmente relacionados siempre a lo que es el deporte. ¿Sí? Tuve muchos años en la Dirección de Deporte, donde creé el curso de voluntario, el curso de monitoreo del fútbol infantil y la Feria Municipal de Fútbol. Ahora, perteneciendo a la Secretaría de Participación Ciudadana, he creado estos 2 cursos, el de director deportivo, ¿sí? Y es una, en realidad, es una jornada, debería ser más largo, seguramente, sí. Pero por ahora vamos a arrancar con jornadas nomás. Y el curso de liderazgo que estamos dando en distintos parques educativos. Antes de ayer terminamos en Parque Educativo Sur, en Congreso. Anteriormente estuvimos en Parque Avellaneda. Y la primera, hacia adelante, la primera jornada que hicimos de liderazgo lo hicimos en el Marqués, anexo. Y ahora la semana que viene hacemos el de Niula, ¿sí? El Parque Educativo. Esa es mi presentación. Y digo en serio que realmente abrazar la actividad deportiva, la que sea, ¿sí? Implica mucho compromiso. ¿Sí? Adelante, adelante. ¿Me escuchan bien de ahí? Si no, yo uso el micrófono. Ah, se me pone nervioso el micrófono. Buenas tardes. Señor Lucas. ¿Me escuchan bien? Sí. Adelante. Bueno, arrancamos. Pueden preguntar. ¿Sí? Si yo les digo que pueden interrumpir, no lo van a hacer. Entonces yo no lo tomo como que ustedes me van a interrumpir. Ustedes cada cosa que quieran preguntar, cortita, rápida, como para el pie, ¿no? Como con el fútbol, cortita del pie, para darle dinamismo. Si no, si queda la pregunta, cuando yo termino, me mete la pregunta. ¿Sí? Bien. Estos son los temas que vamos a ver, ¿sí? Si es lo mismo el director deportivo que el coordinador deportivo, ¿sí? Vamos a ver cómo se construyen los clubes en distintas partes del mundo, que no son lo mismo. Vamos a ver lo que es la función del coordinador de fútbol. Digo coordinador de fútbol, pero puede ser de cualquier deporte, ¿no? Vamos a ver si es lo mismo confeccionar un equipo o un grupo. Ahí vamos a hablar un poquito de los proyectos y del liderazgo. Y ahí arranca. Perfecto. ¿Es lo mismo el director deportivo y el coordinador deportivo? La respuesta téngala en su cabeza. Téngala en su cabeza. ¿Sí? La dirección deportiva, ¿sí? Pasaron 2 juntas.
es responsable de toda la actividad deportiva dentro de una institución. De toda. No solamente de fútbol. De toda. Es el responsable. Le van a ver después, cuando toquemos algunos clubes, la función que, de importancia que se le da. ¿Sí? Es aquel que prepara el método de trabajo para todas las disciplinas. Para todas las disciplinas. Debe ser una persona que tiene mucho conocimiento de muchos deportes, ¿cierto? Es el colaborador de distintas áreas. Y en estas distintas áreas, fíjense, podemos decir rápidamente, después entramos, después del presidente, el director deportivo es el responsable de todo el club. Tiene relación con todas las áreas. De prensa, infraestructura, comunicación, el área deportiva, todas. Todas las que ustedes se imaginen. El club ideal, deben haber pocos clubes ideales en nuestro país. Entonces, llegar a la excelencia siempre va a ser complicado. Pero tenemos que ir atrás de ese camino, ¿no? O de ese objetivo. Es el director deportivo el que se relaciona con las otras instituciones, inclusive con los fichajes de distintos deportes, ¿no? O sea, en el básquetbol, en el fútbol, en lo que sea. ¿Sí? Aparte, es el encargado de elegir los coordinadores. También participa en la elección de los jugadores, que sea del deporte que sea. Y obviamente que también el tema de los entrenadores, ¿no? Elabora y propone el presupuesto. Bueno, realiza reuniones con los padres, con las madres, con los demás entrenadores. Y está siempre comprometido. Tiene que vivir en el club. ¿Sí? Ese es el director deportivo. ¿Sí? Y por último, es el que designa a los coordinadores que recién lo dije. Vamos bien, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces ya saben que el director de deporte está distinto al coordinador. Ya cambió la función. El tema es, ¿cuántos directores deportivos conocen ustedes? ¿O cuántos clubes tienen director deportivo? Cuando hablamos de coordinación deportiva, siempre hacemos relación a un deporte. El coordinador es el coordinador de un deporte. Tenés el director deportivo y tenés el coordinador de un deporte. ¿Sí? Esa es la función que tiene el coordinador. Y a partir de ahí, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, en este caso que vamos a hablar, o lo vamos a relacionar mucho al fútbol, el coordinador de fútbol, que está muy presente principalmente en nuestra cultura porque el fútbol es lo más popular que hay y prácticamente el deporte nuestro, ¿sí? Por excelencia, ¿sí? Entonces, y ahora es una función nueva, medianamente en los clubes. Antes no existía el director deportivo, venía directamente del dirigente y trabajan. Ahora existe realmente. El tema es, ¿hay un curso para coordinador deportivo? ¿Hay un curso para director deportivo? ¿Hay un curso para dirigente deportivo? ¿Sí? Pero para ser profe, tenés que estudiar, para ser entrenador, tenés que estudiar. ¿Sí? Quizás esas partes todavía estamos, o nuestro país está viviendo esas tres partes que son fundamentales. La dirigencia, el director deportivo y el coordinador deportivo. ¿Sí? Decimos que esta área se suele dividir en partes, ¿sí? Deporte profesional por un lado, donde debemos el fútbol profesional, ¿sí? La tercera reserva o filiales, por ejemplo. Instituto tiene, bueno, en el caso Instituto no, pero vamos un poquito más arriba. Boca tiene su equipo de primera y tiene su equipo de tercera y tiene su fútbol femenino profesional, ¿sí? Cuando hablamos de filiales o en el caso de Europa, hay muchos clubes, principalmente en España, como tener Sevilla, y después tener Sevilla Athletic, y después tener el Sevilla C. En Barcelona tener Barcelona A, bueno, Barcelona A no se toca cuenta, ¿cierto? Barcelona B, el Real Madrid tiene el Castilla, tiene filiales. También son profesionales y juegan en la liga que le sigue, por ejemplo, qué sé yo, el Castilla en el Real Madrid. Real Madrid primera y Castilla fue Nacional B, digamos. ¿Está?
El caso es que si sube Castilla, no puede subir. Ya está en la Real Madrid. ¿Están? Bien. Esto de ir de un lado para el otro. Bien. Y después nos encontramos con todo lo que es el fútbol amateur, se le llama, ¿no? ¿Sí? Y bueno, y ahí vemos el fútbol infantil, las filiales, pueden aparecer las peñas también en algunos clubes. Está también, obviamente, todo lo que es escuela de fútbol. En el fútbol de Córdoba tenés, obviamente, que son amateurs los chicos, pero tenés... Sí. ¿Cómo está? Disculpa. Un foco gris. ¿Un foco es esto gris? Que lo paro. ¿Alguien? Vale. Y después, bueno, aparece también el fútbol femenino como escuela de fútbol, que en realidad a mí me hace mucho ruido cuando diferenciamos principalmente en edades tempranas el fútbol femenino y el fútbol masculino, cuando es un deporte, ¿no? Cuando es un deporte. Teóricamente, ahora no sé si tiene vigencia, hasta los 13 años FIFA había propuesto a todas las ligas y a todas las federaciones que no hagan esa diferenciación entre varones y mujeres. Y que si una nena, con 12, 13 años, está en un equipo varón, que juegue tranquilamente. Hubo un caso hace poco, o el año pasado, hace 2 años, un equipo de Córdoba, no me acuerdo quién, quiso introducir una nena y se armó todo un revuelo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien sabe o no? Eso es el que levantaba la mano. Bien. Todo está, tanto el área profesional como el área amateur, también podemos introducir un fútbol amateur para gente grande, ¿no es cierto? O un fútbol recreativo, como ustedes quieran. Por eso yo vuelvo a decir, el club ideal sería un monstruo, realmente, porque necesitarías muchas áreas y muchas cosas. A veces nos cuesta llegar con las camisetas y a veces no las tenemos, imagínense. Bien, a su vez esto se divide en áreas, las áreas técnicas. Las áreas técnicas, que es, obviamente, por ejemplo, acá está el amigo, que es entrenador de arquero del instituto, bueno, es un área técnica, específica en ese caso de arqueros. ¿Verdad? El día de mañana vamos a tener área específica de defensores, seguramente, en el mediocampista y delantero. Hoy el jugador profesional que quiere seguir creciendo, muchos tienen entrenadores técnicos personales, aparte del profe, aparte del psicólogo. ¿Sí? Porque invierten en ello. Y obviamente está en salud. Bien, yeah. Bueno, el área de preparación física, salud y todo lo que ustedes quieran. ¿Sí? ¿Cómo se dividen las organizaciones? Hasta ahí ya está claro, ¿no es cierto?, lo que es el director deportivo y el coordinador. ¿Sí? Está claro. Después vamos a detallar algunas cosas. Ahora vamos a ver el mapa a nivel mundial, cómo se organizan los clubes. ¿Retumba mucho? ¿Sí, no? Vuelve a salir de acá con la voz de la Mona Jiménez, no importa. Ahora vamos a trabajar porque es interesante esto que les voy a mostrar de los clubes a nivel mundial y realmente a nivel sudamericano, para que más o menos vayamos viendo cómo se estructuran y por qué suceden algunas cosas. ¿Sí? Pero aparte, yo creo que las cosas que se pueden ver, se pueden comparar, pero también se pueden copiar algunas cosas. Por ahí... se discute esto, che, ¿cómo vas a copiar? ¿Y por qué no vas a copiar? Nosotros, como seres humanos, aprendemos copiando. Desde niño, desde que nacemos, aprendemos copiando. Y si hay algo para copiar bueno, ¿por qué no lo vamos a copiar? Si no importa, el derecho de autor no importa. Digo yo. No se me aburran, avíseme, profe, no doy mano, no aguanto más y yo cambio rápido, ¿eh? Hacemos otra cosa. Vamos a hacer uno primero y vamos a hacer alguna diferenciación. Clubes privados. En Europa hay estilos, el anglosajón, estilos mixtos, clubes privados. ¿Está? Después hay una dualidad que le llaman entre lo privado, lo gerenciado. ¿Sí? Gerencio, por ejemplo. Hace un par de años atrás, River quería gerenciar el fútbol. Todas las otras actividades seguían pertenecían todo al club, pero querían gerenciar al fútbol. Bueno, por si Talleres gerenció el club, pero se relacionaba mucho más a lo que era el fútbol, ¿no? Después están los clubes
porque hay una democracia, votamos para el presidente y votamos los dirigentes, ¿cierto? Que eso sucede mucho en Sudamérica, y principalmente en Argentina, que la ley que los cubre todo, la ley a nivel nacional, dice que los clubes tienen que ser sociales. Por eso no se pueden privatizar los clubes acá. Y se inventa el gerenciamiento para salvar a algunos clubes, ¿eh? Quizá para hacer algunos negocios más también. Pero nuestra ley no nos permite que haya clubes privados. Si bien uno paga cuotas, qué sé yo, no nos permite el club privado. ¿Está? En caso que el club tenga algún problema, puede el Estado o debe el Estado salvarlo. En Europa, por ejemplo, en España, hasta el año 1992, los clubes eran sociales. Pero, ¿qué pasa con los clubes sociales? Usted es presidente, está 2, 3 años, 4 años, según cómo sea la constitución, el reglamento interno del club, y bueno, se endeuda. Pasan los 2 años, usted dejó de ser presidente y la deuda quedó. ¿Y quién responde por eso? Es la mayoría de clubes de nuestro país pasa eso. Entonces, ¿qué hicieron en España? Dijeron, no, en 1991 los clubes que deban más de lo que gastan se convierten en sociedad de agua. ¿Qué pasó? Quedaron 3 clubes en primera división que son clubes sociales. Aunque ustedes no crean, Real Madrid, Barcelona y Atlético Bilbao son los únicos clubes que no son sociedades anónimas. Esa construcción de sociedades anónimas hizo que muchos clubes desaparecieran. Racing de Santander, Zaragoza y cosas raras que sucedieron después que desaparecieron. Por ejemplo, el Jerez de Frontera, que es un club de Cádiz, en la provincia de Cádiz, en el sur de España, tuvo muy poco tiempo en primera división, hace muchos años. Pero era un equipo importante en lo que es categoría menor. Desapareció. Desapareció. Entonces, los hinchas dijeron, no puede ser que desaparezca nuestro club. Y se juntaron todos los hinchas y hicieron el Jerez Deportivo. Dejaron de ser el Jerez que era y con los mismos colores, la misma bandera, el escudo, qué sé yo, ¿sí? Y hicieron el club nuevo. ¿Qué pasó? Pasaron 2 años y los ex dirigentes de Jerez dijeron, no, vamos a hacer volver el Jerez Recreativo. Hoy está el Jerez Deportivo, el Jerez Recreativo en el mismo torneo. ¿Qué hace la gente? ¿Qué pasó con la gente? Imagínense que un taller, un gran instituto, el que sea, dividan el club. ¿Qué pasa con la gente? ¿A cuál va? ¿A uno o al otro? ¿Se entiende? Eso es lo que pasó y lo que puede llegar a pasar. Imagínense, ¿no? Ustedes, que con la crisis económica que tenemos nosotros, con poca estabilidad, los clubes desaparecerían seguramente muchos clubes. Seguramente. Pero bueno. El modelo presidencial. Fíjense, ¿no? Ustedes las dos, lo de un dibujito. Son clubes privados, que hoy en Europa, parte de América, están los chinos y los árabes. Han comprado todo. Y no solamente porque amen el fútbol. Porque hay unos grandes negocios. Por ejemplo, el Málaga, que estaba en primera división, estaba jugando Champions y todo eso, lo compra un árabe. Málaga es costa, es costa en Andalucía, ¿cierto? Pero lo arregla con el intendente del lugar y le dice, yo a tu club te lo voy a llevar a Mira, va a ser mejor de Europa, dice yo, pero vendeme el puerto. ¿Vos me vendes el puerto? Yo a tu club lo llevo a Mira. Y usted sabe que el negociero fue eso. ¿Qué pasó? El club llegó hasta arriba, Champions, ganó Champions, papá, y el puerto seguía siendo de la ciudad. Entonces este árabe empezó a sacar plata, no, invertir, se paró. ¿Sí? Eso es lo que puede suceder con un club, cuando vas a ser de esta gente. El otro que tiene un grave problema hoy es el Valencia, que se ha recuperado y es de un chino. ¿Ah? Son dos modelos. En nuestro país solo podría suceder, la primera que hoy se le quisieran venir y dar la ley protege el club. Hoy por hoy la ley protege. Bien. En estos casos, el presidente es el que decide todo. Es el que pone la plata y el que decide quién trae, quién lleva, quién dirige, quién no dirige. Decide todo. El patrón de estancia, ¿no? Ellos dirigen todo. ¿Sí?
Él marca todo, forma de trabajar, cuánto va a gastar, si quiere arreglar o no arreglar el estadio. Venía muy mal el Valencia, entonces le preguntan a la hija del chino, ¿ustedes no se dan cuenta que están destruyendo el club y les tienen que ayudar? Ah, ese es el problema, es nuestro, porque el club es nuestro. Chao. El club de ellos, hacen lo que se me da la vida. ¿Sí? Bueno, ahora han levantado. Aprendieron algo de fútbol. Bueno, todo esto depende del presidente, si puede o no haber coordinador, puede o no haber... Sí. Una pregunta. ¿A quién le compran? Pasaron a ser sociedades anónimas. Sí, ya sé que pasó. ¿Pero a quién le compran? Si yo soy un pacar a ver, quiero comprar ese club, ¿a quién le doy la plata? ¿Es decir, al gobierno? Según, por ejemplo, mira, es mala, es buena la pregunta, pero no es para que pensar. Qué buena la pregunta, ¿viste? Empieza a pensar, ¿viste? Eso es. No, ¿sabes? Porque si no cambian de todo. No, yo le voy a comentar. Hay muchos clubes en España que los estadios son del municipio. Ellos compran el nombre. Por ejemplo, el estadio de Málaga, el estadio de Granada, son municipales. Son del gobierno, son del Estado. Entonces ellos compran el nombre. Pero no se llevan nada. Pero atrás de ese nombre hay mucho dinero. Luego, el Málaga, decir el Málaga, no sé, decirte acá un Lanús. Vos compras el nombre Lanús, con toda la instalación y todo. Sí. Vos haces negocio ahí. Podés ir y lo compras. Y la plata queda para el gobierno. Este, claro, ahí tiene vamos a decir, es como una chapa de taxi. Bueno, no tampoco, como está en la chapa queda para vos. Pero vos pagás la franquicia. Como un McDonald's, no sé, vos pagás la franquicia, vos pagás el nombre, te pagás el cargo, obviamente, no sé cuánto sale un club, pero no son tan caros porque bueno, hay dirigente de nuestra ciudad que por comprar parece ser en Huelva, un club más viejo de todo el fútbol en España, el Creativo Huelva, el primer club en España, y parece ser que no puede llegar a comprar una persona. No son tan caros. Lo que pasa es que muchas veces pagan deudas. Ya vos llegas al club, ese club, por ejemplo, debe no sé cuántos millones y millones. Usted no paga una franquicia, paga la deuda. No hace negocio. ¿Y te lo damos con el tiempo? Claro, todo tiene contrato. Claro. Hace de cuenta que vos vas a comprar, vos vas a poner un valor. Acá la franquicia. Pero esto es lo que pasa, que hay muchos clubes con muchas deudas también, entonces se van directamente para la deuda. Maneja mucha plata en eso. Es una industria muy grande, o sea, si invierten es por algo, no por darse uno. Aparte en cero, con todo respeto a los chinos y a los padres, ahora están aprendiendo el fútbol, ¿no? O sea, no es que ellos aman el fútbol como nosotros lo amamos siempre, ¿no? Sí. Manejan mucha plata. Hay algo que no me cierra a mí, que hay alguien que mete en el debate, que si no lo contaba, mucho lo tuvo. ¿Cuántas veces las empresas quiebran? Y el tipo que quedó volvió a una empresa. Está todo hecho para hacer. Lo bueno es que está todo clarificado. Y esto, ¿no? Son gente con muy mucho dinero. Muy mucho, pero muy mucho dinero. Muy mucho dinero. De por sí, por ejemplo, la vez pasada, el presidente de Chelsea, que creo que, si no me equivoco, es un árabe, hacía 2 años que no veía el equipo de primera, o sea, no veía la final que jugaron, hacía 2 años que no iba a ver el equipo. O sea. Bien. Yo voy a comprar Villa Sala y voy a ir todos los días. Le voy a llegar acá. Hay estilos, 2 estilos muy marcados, hay muchos estilos, pero este es el anglosajón, el modelo que tiene Estados Unidos. Primero arranca en Inglaterra, Gran Bretaña, se tiene un poco en Estados Unidos, en Canadá, quizá algo puede suceder en México, pero generalmente en Gran Bretaña, este modelo anglosajón, ellos eligen un director deportivo que sea al mismo tiempo el entrenador del primer equipo. El caso.
es el director deportivo y el coordinador deportivo y es el entrenador del equipo de Ferguson. Ferguson, que tuvo 23 años, Manchester, él decía, yo a veces no tengo tiempo para ir a ver el entrenamiento, y era el entrenador. O sea, él planifica todo el método, tiene su gente que trabaja y a veces que no estaba en el entrenamiento. Un fenómeno, ¿no? Porque Amado es su ídolo máximo. ¿Sí? 23 años. Y era el director deportivo. Entonces, te contratan, eso, el entrenador y el director deportivo. Decidís todo. E inclusive, si compra o no compra jugador. Decidís todo. El presidente y después vos. ¿Sí? Perfecto. Bien. Después hay un modelo mixto, así que se da un poco en Portugal, España, Italia, Francia, quizá el tema de la cercanía influye mucho también, la parte económica también influye mucho, que, bueno, son clubes que sí hay una política interna de decir, una cuestión democrática, donde votamos por el entrenador, votamos por el director deportivo, ¿sí? El presidente solamente maneja la parte económica, y toda la otra parte deportiva, ya hay un director deportivo, ya hay coordinadores deportivos. La gran diferencia quizá que el director deportivo, el director deportivo que agarra todo lo de deporte, el director de fútbol infantil, es fútbol infantil, o sea, el coordinador, es de fútbol infantil. Ya no tiene tantas relaciones con el equipo de primera división. ¿Entiendes? Vos tenés un mixto, tenés un director de deporte con todos los deportes, tenés un coordinador para inferiores y el técnico generalmente lo elige el dirigente, el presidente, tiene mucho peso, pero generalmente pasa eso. ¿Sí? Después hay esta dualidad del gerenciamiento también y el fideicomiso, donde el gerenciamiento es una forma de privado, pero en parte. O sea, yo gerencio el fútbol. ¿Está? Yo gerencio el fútbol. Simplemente gerencio el fútbol. En el caso del fideicomiso, era principalmente agarrar a los clubes, principalmente. Hay distintas formas de fideicomiso, pero en nuestro país era una persona que manejaba todo lo que era finanza, el contador, un abogado y una persona que se supiera del caso este de fútbol. Así se estaba manejando. Bueno, acá no resultó ni en Córdoba y creo que prácticamente en ningún club. Eso fue un salvataje. En vez de cambiar la figura del club social, se inventa este fideicomiso para, de alguna forma, corregir el club, encaminarlo y después ellos se tenían que ir. Acá se tomó al revés, acá se tomó dentro, mi financiamiento, hago el negocio, junto al dinero y me voy. En realidad era tapar deuda y seguir. Bueno, Belgrano de alguna forma tuvo un gerenciamiento, se acomodó y después se fue a elección. ¿No? Bueno, hoy día sigue siendo. Pero Racing de Córdoba. Con Racing de Córdoba. Ya se fue para Boni de deuda y de. ¿Fue el Tendal? Bien. ¿Qué tipo de clubes? ¿Qué tipo de clubes llegan a un gerenciamiento, a un...? Generalmente que los que tienen poco nivel, que no es el caso de los dos clubes que se gerenciaron en Córdoba, pero de gran Italia, no es fuerte, ¿sí? De bajo nivel o que estén con muy muchos problemas económicos. Yo no entiendo cómo River puede ser el club que más deba, si en el último día no se puede quemar a uno. Pero bueno, son cosas que pasan. Tiene que ver también este tema de gerenciamiento, de comienzo se dan en ligas. Mismas ligas, mismas federaciones invitan a llevar por ese camino. Y también se da en países que recién el fútbol está emergiendo. O países con graves problemas económicos. ¿Eh? Con graves problemas. Bien. Y después te da nuestro modelo. Sudamericano, ¿no? Hay de todo. En Sudamérica hay de todo. Lo que busqué, hay. Como privilegiado en eso, porque hay de todo. Así que
Pero, por ejemplo, en nuestra cultura, si bien hay una directiva y todo eso, el presidente sigue siendo el que maneja todo, por lo menos como que tiene dos votos, prácticamente. También es cierto que yo creo que, de alguna forma, alguien se tiene que hacer cargo, ¿no? Y muchas veces dicen, bueno, hacete cargo vos que sos el presidente y nosotros salimos. Pasa muchas veces, ¿verdad? Acá, en este caso, ¿no? Comisión directiva también funciona de una forma muy fuerte. Yo creo que en esta época está trabajando muy fuerte las dirigencias con los presidentes a la cabeza, pero las dirigencias. Y después, y en estos casos, principalmente en nuestro país, no existe el director deportivo. No existe, prácticamente. Puede haber algún club que lo tenga, pero prácticamente no existe la figura del director deportivo. Entonces, un dirigente que lleva adelante un club con 12, 13 disciplinas, tiene que saber de todo. Un dirigente. Que no hay curso para dirigente. Y tiene que saber de patio, de fútbol, de hockey, de todo. Tiene que solucionar un montón de problemas y obviamente aprovechar un montón de ventajas que da cada deporte. ¿Sí? Entonces, bueno, esa figura prácticamente no existe. ¿Sí? En el caso de estos clubes en Sudamérica, principalmente en Argentina, el que decide el director técnico suele ser el presidente con la comisión. ¿Sí? Y esa es la figura que nosotros vemos generar. Coordinador de inferiores, entrenador de primera, comisión directiva y presidente. Eso es general. ¿Está? Alguno me puede decir, no, pero vos sabés que yo conozco un club que tiene dividido en áreas, 6, 7 áreas y todo. En general, es esto. Y yo les soy sincero, en general, la patita de la izquierda, como la ven ustedes, no existe. Aparte, no existe, si existe, tiene poco poder, porque sigue dependiendo de la parte de dirigencia. Sí, entonces vos como coordinador crees que hay que hacer algo, pero tenés que pedir permiso de dirigente. O sea, ahí tenés que después enseñarle al directivo que es bueno lo que tenés que hacer. Y tenés que convencer. Doble trabajo. De última, decidí, te da la oportunidad de decidir, te equivocas y bueno. Dos opciones. O te rajan o recuperas el sistema, nada más. No pasa más que eso. Mientras que te reciben en tu casa, está todo bien. ¿Qué instituciones avalan avalan esto, el tema del director de deporte? Principalmente aquellas instituciones que creen en la democracia y tienen el trabajo en equipo. Principalmente eso, que creen que hay que trabajar seccionando, haciendo grupos, equipo de trabajo en los clubes para poder llegar a todos los sectores donde quieren ir. ¿Sí? Pero con una diferencia. Esto es una propuesta que seguramente más adelante habrá o habrá actualmente mejores. Pero una propuesta que el líder de la coordinación, de la dirección deportiva o del presidente no sea un líder. Que no sea una persona la que decide todo, sino que se haga un grupo de trabajo. Porque ya la figura del líder como líder individual ya se perdió. Porque hemos aprendido de alguna forma u otra, o lo que sea, que es mejor vivir en sociedad, y vivir en grupo, unidos. Entonces en el deporte, aparte crecido tanto, el fútbol sigue creciendo, porque es un deporte para nosotros, el deporte nacional. Han crecido muchos otros deportes. Y hoy hay instituciones que tienen muchos deportes. Muchos deportes. Por ejemplo, miren, yo estoy coordinando el Club Villa Sana con todas sus cuestiones. Pero tienen 11 disciplinas deportivas. 11. El club de miles de la zona. Que tienen casi 1000 personas en la actividad diaria. Seguro que podrían tener más. ¿Ah? Tienen 11 disciplinas. Entonces, ¿qué? Aprender a trabajar. El grupo ya no hace falta, ya no sirve un líder a la causa, necesitamos otro tipo de gente. Gente que se involucre, ¿cierto?
Esta es una frase, porque ustedes pueden haber escuchado una frase muy parecida de Guardiola, pero en realidad nadie es tan bueno como todos juntos, lo dijo hace muchos años Di Stéfano, que ha sido, ¿no? Después hay otras frases que son muy parecidas, pero primero que lo dijo y yo lo tengo que rescatar. ¿Qué es un coordinador de fútbol? En el caso, vamos a hablar un poco de fútbol, yo sé que hay gente de otros deportes, permítanme decir fútbol a cada rato. Si no, no me van a creer. Yo de otra cosa no sé. Creo. El coordinador en fútbol tiene muchas funciones. Y a veces, uno es más humilde, te saca de la actividad deportiva. Te saca del fútbol. Pero no solamente el coordinador de fútbol. Si hubiera un coordinador de otro deporte de hockey, también lo sacaría un poco de lo que es el fútbol en sí. Porque nosotros tenemos que trabajar y trabajamos con un montón de cosas. ¿Sí? En principio, nosotros somos los que elegimos el cuerpo técnico, nosotros somos los que debemos... primero, antes que todo, nosotros somos como un empleado del club. En realidad somos empleados. Antes, hace muchos años, cuando aparece la figura del coordinador, no había nunca apareció primero el director deportivo, siempre apareció la coordinación de fútbol. Cuando aparece, que yo he tenido coordinadores de fútbol, o sea, yo estaba como entrenador y había un coordinador, a los entrenadores nos costaba mucho, sí, costaba un montón, el coordinador nos costaba. ¿Por qué? Porque atrás del coordinador había como un dirigente encubierto. Siempre había como un dirigente encubierto, ¿viste? Porque, claro, ¿a quién le va la pregunta cuándo cobra? A mí. A mí. Algunos le podían preguntar al dirigente, pero generalmente van a preguntar a mí. ¿Sí? Y yo vi y le voy a decir al dirigente, ¿cuándo cobra el dinero? No, mira, no vi. Mira, estás al medio. Entonces, bueno, también se crea esto. Bueno, también vos no me defendés a mí, está del lado del otro. Y vos estás muchas veces al medio. Muchas veces tenés la puerta de los entrenadores acá, la puerta de dirigente acá y te querés por esa puerta. Muchas veces. Muchas veces. Pero bueno, es una función que te lleva mucho tiempo, ¿no? Tienes que tener relaciones con los grupos interdisciplinarios. Pero no solamente en el fútbol, sino tener relación con la que si hay un gabinete, un grupo de médicos, y si hay un grupo de gente que se dedica a la infraestructura, a la empresa, tiene que tener una relación. ¿Eh? Tiene que tener una relación con ese grupo. ¿Va? Bien. Y obviamente tiene que tener una relación con los entrenadores, con los jugadores. ¿Va? Y con los padres, y con la prensa, ¿no? Todo lo que van a ver es lo ideal, parte de lo ideal. Lo real cuesta mucho, ¿estamos? Porque yo voy a decir todas las cosas que deberíamos hacer, pero le aseguro que no se pueden hacer, a excepto que estés todo el día en el club. ¿Sí? Para eso yo digo que el dirigente tiene que darle poder al coordinador o al director. Tiene que dar poder. ¿Poder de qué? De solucionar o de decisiones. A mí me pasó hace poquito. Fichamos un jugador que tenía el instituto de la escuela de fútbol. Fichamos un jugador. El chico está entrenando hace 4 meses. Y es increíble. O sea, yo. Si el entrenador, yo lo veo hecho, el entrenador me dice, me gusta, y yo, como coordinador, veo, y me gusta, tengo que convencer al dirigente que lo haga firmar. O sea, pero realmente, ¿viste? Entonces no te dan esa libertad. De última, qué sé yo, si contrataste o hiciste firmar un zapallazo, bueno, de última responsabilidad de tú y que caigas la responsabilidad con vos. Pero no, tenés que preguntar todo, a todos. Sí. ¿El coordinador maneja algo de lo económico o no tiene nada de lo económico? Nada. Por lo menos yo creo que no.
Yo, ahora, que haya coordinador que maneje el dinero, yo creo que no, porque en realidad, ¿qué dinero deberíamos manejar? El que te diga, a ver, yo no cobro cuota, pero sí puedo tener un presupuesto de falla para el viaje, te deja plata, sí, claro, pero diariamente no manejo plata, no debería manejar plata, pero eso tiene que pasar por el pasa que es la secretaria. Pues si yo necesito un dinero, tengo que pedirle al presidente y que me baje un dinero y bueno, listo. Y después yo tendré que rendir. Antes los entrenadores cobraban una cuota. Te decían así, vos vas a cobrar por chico. Entonces, te decían, el 30% de la cuota es tuya. Querías tener 30 chicos. ¿Sabes lo que conseguí 30 chicos que paguen? Y según la categoría que te toca la categoría grande, sonaste, vas a tener que poner vos plata. Bien. ¿Sí? Y una de las cuestiones que tiene que trabajar con los conflictos. ¿Va? O los dirigentes. Primero, respetar el modelo de juego que tiene el club como institución. Y más que modelo, es la filosofía del club. Yo voy a vos, a River, y le digo, muchacho, yo soy el director deportivo, soy el coordinador de fútbol, yo quiero jugadores que pongan ganas. Yo quiero que pongan ganas. No quiero que salgan jugando ni el tiki-tiki ni nada. Acá todo grandote, 1,80 m, fuerte, todo rápido, fútbol. Es un segundo. Porque River tiene otra filosofía. Si voy a Boca, busco el jugador aguerrido, que ponga ganas. Y eso tiene que ver con la filosofía del club. Tiene que ver con la filosofía del club. Yo como entrenador, e inclusive los técnicos, quieren cambiar esa filosofía, es complicado. ¿Sí? Entonces tengo que sentarme con el dirigente para hablar. Tengo que conocer la historia del club, tengo que conocer la historia, los modelos, la forma, cuáles son sus jugadores que han sido ídolos ahí. ¿Sí? Si eran portadores o eran técnicos, bueno. Con los dirigentes entablamos, sí, che, yo soy el coordinador, ¿qué campeonato vamos a jugar? Hoy estamos jugando la Liga Cordobesa de Fútbol, pero también tenemos estas posibilidades de jugar y viajar en otros torneos. Bueno, se habla, se trabaja. ¿Qué pasa en la mayoría de clubes? Los entrenadores quieren viajar a los campeonatos. Y a veces los dirigentes no quieren. Entonces se meten a representar un club de barrio con jugadores de club. Y viajan a Chile, y viajan a Brasil. ¿Se sienten identificados en eso? ¿Porque son futboleros? ¿Lo han visto o no? ¿No hay nadie de fútbol acá? ¿Lo han visto o no lo han visto? Ah, pues dígame, chicos. Yo estoy muy nervioso acá arriba. Aunque usted no crea. Yo tengo a Pablo ahí, está Guillermo, está Pablo. Fue el primer profe que yo tuve en recreación. Aprendí un montonazo. ¿En serio? ¿O no, negro? ¿Aprendí algo, negro? Más o menos. Bien. También el coordinador plantea la rutina de trabajo, el modelo de juego, el método de entrenamiento, los días de entrenamiento, los horarios, todo. Todo. Hay clubes que es más fácil. Y hay otros clubes que se hace muy difícil la aceptación de lo que le baja el coordinador. Muy difícil. Porque nuestra idiosincrasia es así todavía. No estamos preparados para recibir una orden. Entonces, cuando vamos a un club, necesitamos a veces el coordinador de rigor para que los entrenadores cumplan lo que les pide el coordinador. ¿Eh? Muchas gracias. Mira, yo te lo voy a dar con un ejemplo. Hay muchos entrenadores que te dicen, las divisiones inferiores todas tienen que jugar igual. Hay otros que te dicen, las tres más chiquitas con una idea, las que siguen con otra y el otro. Hay otro que le dice, no, cada 4 meses, 6 meses cambia.
Pero teóricamente, que el coordinador que coordina el club tiene que saber más que los técnicos. No sé si más el manejo de equipo, pero sí por lo menos del método de entrenamiento. O por lo menos tiene que saber más. Y tiene que entablar eso. Y no es una cuestión de democracia. Porque no es que vos agarrás y le decís a los técnicos, ¿cómo quieres jugar? Juega. No, vos tenés que bajar. Ahora vos podés ser flexible. Yo de por sí soy flexible en eso. Yo intenté hacer un sistema y algunos lo agarran y el otro no. Y respete su idea. ¿Sí? Ahora, cuando las cosas no empezaron a salir bien, vienen algunos a acercarse. Pero tampoco es que uno la sabe todo y los equipos ganan. Sino es lo que vos estés convencido. A ver, ¿qué coordinador en Córdoba es? Cuarta categoría hacia abajo, o sea, de 18 años los chicos, 18 años, hasta 2012. ¿Sí? Nueve años. Vos sos coordinador de eso. Pueden hablar ciertas cuestiones que vos querés que salgan, que suceda. Pero cuando tú vas a llegar a un club donde ya están los entrenadores y trabajan, es muy difícil empezar con eso. Pero, por ejemplo, yo para comentarte la pregunta y comentárselo todo, yo cuando llego, 2019, después yo me voy del club y ahora me llamaron de vuelta, entrar una idea para todos por igual. Para todos por igual. Y los capacito. Y le doy material. Y le hago charla. Y le digo por qué. Que no era una locura. Le digo por qué. ¿Eh? Eso es para hacer otro curso. Pero le digo, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque consideraba que era lo más importante en la formación. Porque en mi interior es fácil ganar con los chicos chicos. Cuando yo me apoyo en la parte física, no. Acá está Luca, que dirige la categoría 2010-2011. Y él le ha enseñado a los chicos, le enseña a los chicos a salir jugando, a tratar bien la pelota. Y le aseguro que antes esos chicos jugaban el pelotazo, había un grande que hacía el gol y ahí terminaba. Sufrían los defensores para sacarle rápido y lo delanteros, y ahí terminaba. Entonces él, por ejemplo, me hace trabajar a un chico, le enseña el perfil, le enseña cómo recibir, qué tiene que tocar, qué se tiene que mover. Entonces, eso es más largo, el proceso de trabajo es mucho más largo, ¿sí? Es mucho más largo que jugar y tratar de ganar los partidos. ¿Sabes la cantidad de campeones de fútbol, de niños que hay inferiores y después no llegan a nada los chicos? Porque si vos tenés un 9, hijo, o creo que salió a mí, tiene 12 años y más. Recién cumple. 12 años. Si un chico de 12 años es así, vos lo ponés como que la media son así, ese chico saca ventaja física. Si ese chico va al arco, va a la defensa, va adelante, hace diferencia con el físico. Y los que estamos en el fútbol sabemos que hay muchos chicos que a los 12, a los 10, hacen un montón de diferencia porque tienen velocidad, porque tienen una destreza adquirida más rápido que los otros. Bueno, tendremos que discutir el tema de la viveza, pero a ver, yo lo he asustado así. La viveza tiene que ver mucho con la trampa. ¿Ah? Ojo con eso, y la formación. ¿Ah? Hoy el fútbol necesitamos chicos que tengan conocimiento, que respondan rápido, que tengan respuesta a una situación, todas las que puedan. ¿Entiendes? Es un camino muy largo. Es un camino muy largo. Hay muchos adolescentes, y estoy yendo un poco el tema, que piensan irse a otros países a juntar plata para levantar frutas y otras cosas más de los campos, porque es más rápido, porque rápidamente van a tener $6,000 por mes. No están pensando estudiar, estudiar lleva más tiempo. ¿Se entiende la ley? Y el fútbol lo mismo. El fútbol lo mismo. El aprendizaje es mucho más importante que el logro. A pesar que por el sistema de campeonato estamos sujetos a descenso y a ascenso. Es inferior, ¿no? Pero bueno, me fui poquito. Lo que pasa es que el método deportivo te da la posibilidad de pagar un tarjeta. El
Entonces, desde ese punto de vista, en una de esas, algunos lo combinan, lo opinan desde ese punto de vista. Entonces, voy a decir, el más grandote que me haga los goles o me ataje mejor y después en una de esas, tengo la posibilidad de ser mejor arquero de mi equipo, el goleador de mi equipo, y entonces salgo en la primera plana. O gana, claro. Gana los campeonatos, pero ¿sabes qué? ¿Sabes lo que es, Camel? Que hay un montón de chicos que no llegan a nada. Porque la maduración deportiva primaria, mire, ¿por qué nosotros en el fútbol argentino hace debutar 15, 16 años? ¿Por qué el instituto saca tantos jugadores? Porque tiene la necesidad. No tiene que hacer debutar. Busquen en Europa. Primera edición de España, que no es la mejor, yo creo que es la mejor hoy. Busquen, hay un solo jugador, no sé si hay uno en Villarreal, que es Pedri, con 18 años en Barcelona, y después no hay. ¿Por qué? Porque la etapa de maduración es hasta los 21 años, eso consideran ellos. Pero eso es otra realidad. Entonces, acelerar no siempre es mejor. A nivel deportivo, de todo lo que sea, pues también tiene relación a la educación. Luego tiene educación física, por ejemplo, en la escuela primaria, totalmente. Se va a la semana. Lo ideal sería que tuviera dos, como mínimo, dos estímulos a nivel corporal. Sin embargo, tiene una colección de otras materias que son importantes también, como artística, música. Entonces, que recién ahora, más y más, se le está dando importancia a través de la forma de entendida. No, yo creo que se han dado cuenta hace rato, lo que pasa es que por ahí no es la negociación. Bien, seguimos. El coordinador también debería crear un reglamento. Un reglamento que tiene que cumplirlo todos. Padre, chico, entrenador, el directivo, todos. ¿O estaba Luca cuando yo presenté el reglamento de mi club? No, no. ¿Sí? Lo mismo dijo él. Da todo, que era para padres, tenían que firmar. Era así de grande y después viste, se te va achicando las cosas. ¿Qué va a hacer? Bien. También tienen que hacer informe de los jugadores, tienen que ir a ver todas las categorías, tienen que conocer las categorías. ¿Eh? No te da el tiempo. Después, a ver, hay muchas cosas más. Podés formar un selectivo, ¿eh? Entre dos, tres categorías. Podés promocionar jugadores hacia arriba. Por ejemplo, un chico que juega bien y vos decís, che, este tiene un futuro talento, entonces yo lo quiero exigir un poquito más para que siga desarrollándose, porque le da para desarrollarse, subirlo de una categoría a otra. Está bueno, está malo, según en qué edad, eso se tiene que ver. Pero eso ya va un proceso mucho más distinto. Está relacionado, con, obviamente, con los jugadores, con los directivos, con los padres. Sí. Bien. Los equipos. Dijimos recién que la función del director, el coordinador, tiene que tener relación con los directivos y ahora con el grupo de trabajo, con los equipos. Esto de los equipos, de trabajar con un que sea, puede ser variado, puede ser cada 3 años, cada 2 años, cada 6 meses, puede ser por diferentes categorías, por edad, puede ser lo que vos quieras hacer. El tema es qué quiero yo y qué quiero ver después. Ustedes saben que el jugador argentino, hay 2.000 jugadores argentinos de fútbol fuera del país, es el país con más jugadores en el extranjero y es el jugador que mejor se adapta a todos los sistemas. Usted trae un brasilero acá, le cuesta, a un argentino allá no le cuesta tanto. Ahora el argentino va a toda parte del mundo y se adapta. Entonces habría que ver si es por el tema de la formación. Algo bien estamos haciendo. Creo que hay algo. Se podría hacer mejor siendo bien. Trabaja con los problemas de las plantillas, trabaja con las cuestiones individuales de los jugadores también. Yo lo paso un poquito. Quédense tranquilo. Esto después yo se los paso todo. Debería trabajar en todo aspecto con el plantel. ¿Con qué nos encontramos nosotros los coordinadores cuando trabajamos con el niño? Principalmente los conflictos.
principalmente los conflictos. Y si no solucionamos algunos conflictos, es muy difícil seguir trabajando en otras cosas. Los conflictos, muchos conflictos con los niños tienen que ver con lo social. Muchos conflictos tienen que ver con los papás, mamá. ¿Sí? Pero lo que más se trabaja son con los conflictos. Porque es silencioso el trabajo, ¿eh? Es silencioso el trabajo. Se puede tener el entrenador, el compañero, se pueden tener silencios. Yo le aseguro que hay muchos problemas. Mire, nosotros tuvimos problemas con un jugador el domingo pasado, ¿no? Y bueno, yo me senté a hablar con él, y bueno, casi terminó llorando, y el problema de vos son otros, no son los primeros. Pero obviamente el lugar donde, el ámbito, es donde descargan todas las cuestiones, ¿sí? Tenemos que trabajar, por ejemplo, ayer yo tuve reunión con una categoría, ¿no? Si vos tenés trabajo con el cómo, con el individual, con el colectivo. Fácil de trabajar con entrenadores. Es más fácil. A mí me gusta trabajar con entrenadores. El tema es que no sé si le gusta trabajar eso conmigo, que es otro problema. Bien, coordinar a los entrenadores. Primero que todo, el coordinador es responsable de quién lleva a trabajar. Después aparecen otras cuestiones. ¿Sí? No, este técnico es amigo de un dirigente, este es el hermano del otro, esta se ve intentando que está. Es muy difícil, se hace difícil a veces coordinar gente que tiene otra idea, hasta que te van conociendo. Hace un año, dos años, se siente que se la conocen. Pasa. Que no es todo un pálida, porque en realidad es lindo trabajar con un entrenador, es lindo trabajar con como coordinador. Es lindo trabajar con él. Principalmente si el entrenador se abre, ¿sí? Se abre a escuchar y se abre a querer preguntar. Es un deporte que castiga mucho al entrenador. Fíjense ustedes, todos nosotros vamos a una cancha y se durmió. Sí, qué mal. Que claro, después que se no y merendó, que no. Nosotros, el entrenador sufre mucho, que todos nosotros vamos a ver un partido de fútbol y lo primero que hacemos todo es criticar. Vemos el error. ¿Viste? No, se equivocaron, como si fuera que el error fuera lo más difícil de ver, el error es lo más fácil de ver. Entonces caemos en el error. Imagínense, para un entrenador que tiene que tomar millones de decisiones, ¿cuántos errores? Muchos errores. Pero yo les aseguro que si ustedes, todos nosotros, agarramos el plantel de Lucas, armamos prácticamente el mismo equipo de Lucas. Pero no vamos a ser el mismo equipo. Como además, capaz que a uno o dos jugadores no los pongamos, pero les aseguro que el 90% de los jugadores que elegimos son los mismos que eligen. No va a ser el mismo. Porque ahí está la mano del entrenador. De realmente entrenar lo que quiere ver, realmente que los chicos aprendan lo que quiere ver, pero aparte, la categoría que trabaja, enseñarles, llévate la respuesta. Entonces, es lo más fácil de armar un equipo. El tema es corregirlo. Es muy fácil criticar al equipo de fútbol y al entrenador. ¿Qué me está? Si somos capaces, después de la crítica, corregir. Che, yo a tal jugador lo sacaron. A Pedro lo sacaron. ¿Y a quién pone? Un papá. Che, hay que sacarlo a Pedro. Ajá. ¿Y a quién pone? Y ahí, es el tiempo. Ya no sabe quién pone. Y no sé, que ponga otro. ¿A quién? No sabe. Pero bueno. El fútbol es materia opinable, ¿cierto? Bueno, esto que de que el coordinador tiene que bajar el método, la idea, la filosofía, tiene que meterse en el entrenamiento. Sí, che, muchachos, acá entrenamos 5 días y las pautas de entrenamiento también. Las pautas de entrenamiento. Si el entrenador es con el evento, sin el evento. Si voy a hacer una charla antes de empezar y si la voy a hacer al último.
todo, se tiene que meter en todo, en todo, en todo, en planificar todo. Y si tenés tiempo, planificar todo el entrenamiento del año. O por lo menos, miren, hay clubes que los entrenadores llegan, tocan un botón, se ponen una clave y les sale el entrenamiento del día, tiene casa. Feo, ¿no? Pero vos no haces nada, solamente estirarte más. Yo creo que hay que dar libertad. Entonces yo te puedo decir que los lunes trabajé la defensa y de la defensa podés trabajar la técnica de cabeza y el rechazo y voy a hacer los ejercicios que vos querés. Te doy la pauta. Haz el ejercicio que vos querés. También hay que dar libertad. Y también hay que creer en ello, ¿cierto? Para eso lo elegimos. Hay que tener contacto estrecho, cerca, si es lo posible. Dejar la diferencia, dejar el ego al costado, es difícil. En ambas partes, ¿no? Del coordinador y del entrenador. ¿Tá? Dar capacitación, aumentar la confianza, estar ahí, estar en los momentos difíciles. Porque en la fácil están todos. Estar en los momentos difíciles. Mucho trabajo de la cabeza. Y esto, ¿no? Mejorar la condición de entrenamiento, lo más difícil. Las condiciones del servicio. Mire, el mundo paga mucho dinero por el servicio. Y nosotros nos cuesta mucho pelear por los servicios dentro. Y no es una pelota de fútbol, un cono o una pechera. Es el campo, el juego. Es el campo. Nosotros tenemos casi 7-8 meses de sequía en Córdoba. Sí, es muy difícil. Yo lo entiendo lo del otro lado, ¿no? Que si quieres para adentro, sale que sale una cancha. ¿Sí? Las condiciones. Condiciones. Capaz que somos uno de los deportes, es nuestro país, que siempre nos tenemos que estar arreglando con los pocos. Siempre. 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 La piloteamos, la piloteamos, la piloteamos. ¿Eh? Será por eso que los entrenadores en todos los deportes, porque yo supongo que el hockey debe tener faltarles cosas, y los goles, o el pintor. Por eso los entrenadores, a nivel mundial, entrenadores en muchos deportes en Argentina, tiene mucha capacidad de creatividad, porque siempre nos falta. Entonces, a veces, cuando tenemos de todo, nos cuesta ir con todo esto que ahora. Pasa, pasa. A mí me deben una pelota por chico y ya no necesito ir para una cancha buena. No, eso es lo más difícil. La relación con los padres. Yo digo esto. Cada maestrito con su hijo. Hay que dar la clase. Hay que recibir. Hay que aprender de que escuchar. Porque ser padre es difícil. Madre padre es difícil. Y ser padre de un deportista es más difícil. Y ser padre de un deportista de fútbol, terriblemente difícil. Que no son solamente los problemas normales, sino son los problemas que crecen por escucharle al otro. Ah, tu hijo tendría que jugar. Míralo este, siempre pone el mismo. El papá está ahí, dice, sí, tienes razón, este tiene razón. Sí, hay que escucharlo, hay que recibirlo. Cansa, voy a terminar, yo voy a terminar como psicólogo. O en el Monra, qué viejo que sos. ¿Saben lo que es el Monra, no? Está bien, chico. Bien. Tener, ser el filtro entre el entrenador y el entrenador y mi padre, ser el filtro. Hacerme paso que estaba atendiendo a mi papá. Cuando me doy cuenta, claro, me tenía que ir a buscar a mi hijo. Sabía 6 días. Eran 6 cuartos. Y bien, ya había recibido 3 padres en el mundo. Pero hay que recibirlo, alguien lo tiene que recibir. Bueno, así que imagínense cuando fui a buscar a Pedrito, lo que me dijo. Ya te estaban por llamar, tiene 8 años, ¿sí? Ya te estaban por llamar, dice. ¿Qué hace? Hacer respetar un reglamento interno también, hacerle presentar un reglamento. Lo que pasa con los reglamentos, si uno dice reglamento, dice, hasta acá llega. ¿Qué pasa? Es que nos falta todavía seguir trabajando con los valores normales de la sociedad. Entonces, vamos a un reglamento. Es una pavada, ¿por qué tenemos que tener un reglamento? Tenemos que tener...
buena educación dentro de la cancha. Y fuera de la cancha y en todos lados. Todos lados. Es muy difícil. Pero bueno, yo no digo más, es muy difícil. Hay que seguir trabajando con eso. Con es increíble. Vos como coordinador haces una reunión, bajas las pautas, bueno, y llega el domingo. Y vos te sentás al lado de los padres son un amor. Pero haces 10 metros para atrás. A ver cómo explotó esa tribuna, ¿no? Siempre hay un cabecito. ¿Ah? Siempre hay un cabecito. Siempre. Siempre hay una mamada. Sí, nosotros tenemos una. Bien. Papá, es que, ¿no? Para cómo no es mala persona, pero es, profe, es que yo me sale así, pero vos sabés que se te escucha el cocino, ¿eh? Bien. Hacer reuniones. Yo, por ejemplo, con reuniones con padres. Yo hago reuniones con padres y trato de no exponerlo en el tema. Ah, excepto que haga una reunión para esa categoría. ¿Está? Para esa categoría. Pero no me gusta exponerlo, no está bien. Para mí no está bien. Bueno, sí. Sí. De la capacitación, porque se me encuentra hablando de su padre, obviamente, ya tiene mejor experiencia, te lo decía, de mejor cancha, más que de mente, todo se traduce tanto para el técnico como para el padre. ¿Qué crees que se capacitar al deportivo o dirigente? Son de conflicto para la relación. Sí. Padres, entrenadores, dirigentes. Primero que todo, yo creo mucho en el estudio y en la capacitación. Yo creo mucho. ¿Sí? Y más allá de eso, podemos diferenciar dos tipos de clubes. Los clubes que son muy sociales están abiertos, y los clubes que al tener una jerarquía están alejados de la parte social, que siguen haciendo acciones sociales porque sus chicos, con los niños, van a ese club. Por ejemplo, los clubes grandes, cuando yo trabajé en un club grande, nadie recibe el papá. Se quedan afuera del entrenamiento, en la puerta. Nada. Pero yo sepa nada. Nosotros, que estamos al otro lado, que vivimos con la cuotita del pibe, tenemos que recibirlo. Y tenemos más conflicto. Mire, jugamos el mismo torneo que los grandes equipos de Córdoba, hasta cierto nivel, porque ellos tienen un AFA, ¿no? Pero nosotros estamos en AFA. Nosotros, retener un chico que juega el mismo torneo que juega el equipo más grande, nos cuesta una barbaridad. Con respecto a los conflictos que decimos, sí, hay que trabajar con. Es que en realidad, los clubes grandes tienen los mismos conflictos, lo que pasa es que no lo escuchan. Es simple. Porque tienen más posibilidades. Le sobran los chicos porque son grandes. Entonces nosotros, pero aparte de eso, yo creo que cualquier chico de cualquier club de los grandes tiene los mismos problemas en la casa que vos, porque el club no se lo soluciona. También necesitan un psicólogo, apoyo, de por sí, hay veces que los clubes se lo pueden brindar. Esto es como el nutricionista. No voy a hacer, voy a entrenar, no voy al nutricionista. Si yo quiero llevar un nutricionista a un club, sale muy mucho dinero. Porque por individual sale un montón. Sí, se te puede bajar el costo del colectivo, pero 200 chicos con nutricionista. Hay que trabajar en la capacitación. Hay que trabajar, mira, yo se los digo. Yo tengo armado un congreso de fútbol donde yo creo que tiene que estar hablando del mismo tema. Los masajistas, los médicos, los psicólogos, los entrenadores, los directivos, del mismo tema, el que quieran. El mismo tema. Trabajar una capacitación de eso donde después, cuando trabajen, los directivos se pasan al frente y digan, nosotros vamos a hacer un tema, formación. Entonces los directores van a, directivos se van a decir, nosotros creemos que la formación hace falta hacer esto. Y después van a venir los médicos, los masajistas, nosotros creemos esto. Y ese simposio dejará algo para la formación.
que estudiar, hay que leer, hay que rayar, hay que rayar. El fútbol crece porque es una empresa, una industria tan grande y se mueve tanto dinero que sigue creciendo porque hay mejores entrenadores, hay mejores médicos, hay mejores nutricionistas, hay mejores todo. Entonces, uno se tiene que ir preparando y preparando y preparando con tal dinero. ¿Ah? Y hay que ayudar a los padres. Sí. Tratar de hacer cosas diferentes, no sé cómo me va a salir, o sea, también he dejado más cosas feas que buenas, pero tomo ciertas cosas, sobre todo de la tecnología, en la cual, sobre todo la vida hice la misma cosa, que me va a no, un profe, burbuja, no lo entiendo, burbuja, no, ahora soy profe. Ninguno tiene tiempo, al final voy a hacer una herramienta para comunicar al padre, lo que no me ha dicho, lo que está mandando la información, y lo que yo pretendo dar toda la información es que no puedo. Ahora, mi pensamiento es, por favor, la tiene usanza, para no quedar tan empático, no tener empatía, tener cara a cara, o me vinculo con la tecnología y lo agnose. Hace ambas. Hace ambas. Mira, el último curso que di, creo que hay algún alumno, Matías, por ahí, de liderazgo. Yo al mismo tiempo que daba el curso de forma presencial, había gente del otro lado viéndolo por el mío, al mismo tiempo. Y bueno, eso es, daba esa posibilidad. ¿No? Nada va a suplantar en manos al cara a cara, nada. Nada va a suplantar eso. Pero bueno, usa todos los mecanismos que sean necesarios. Vos querés que la información llegue. Lo que sí, en las reuniones, cuando uno hace una reunión en base con ya la idea de donde nadie tenga que cambiarla, es esto que sea mejor que la uno, la que tiene uno. Pero no, yo creo que hay que agotar todo. Lo que sí les voy a decir, que está bueno la tecnología, pero está muy mal para mí citar a un jugador por WhatsApp. Para mí, hay que darle la cara, porque en dar la cara con el chico le está dando la posibilidad de preguntar. Por eso, y yo en serio, hay que dar la cara. Yo aprendí así en el fútbol. Está bien, podés reforzarlo después. Bueno, el tema de la coordinación con la prensa, que te acercas, hay prensa inferior también. Hay que acercarse, a tratarlo por todos por igual. Maestro, ahí hay que tratarlo perfecto, que la revista Vox, ¿no? Entonces hay que tratarlo bien, ¿sí? Pero no hay que hacer preferencia con nadie, hay que tratarlos todos por igual. Si hay una radio en el barrio, del club, por más chiquito, hay que ir, y vos tenés que ir la semana que viene o la otra, yo te digo, tenés que ir ahí a la radio. Es así, hay que estar abierto. Y aparte, aprovecharlo para que publiquen las cosas buenas que se hacen, aunque a veces te van a pegar, y también para reforzar todo lo que hay. Te voy más rápido, ¿no es cierto? Evitar conflictos con los medios. El trabajo de equipo se vive multidisciplinado, ¿sí? Hay que trabajar con todas las áreas. Como coordinador hay que trabajar con todo. Pero esta es una partecita que vamos a tratar para cerrar. Hay una diferencia entre armar grupos y armar equipos. Hay una gran diferencia. Lo vamos a hacer, no sé qué hora es, che, pero bueno. Hay una gran diferencia. ¿Qué es un grupo? Un grupo de amigos, el grupo de escuela, el grupo de scout, el grupo. Todos tenemos la misma finalidad,
el mismo objetivo, ¿sí? Pero pertenecemos a la misma historia, todo, pero son, tiene que ver con la historia, bueno, más que todo. El grupo de amigos de hace tantos años tiene que ver un poco con la historia, con algún acontecimiento, tiene que ver con un espacio de tiempo en la vida de uno. Eso es un grupo. Podemos hablar grupo de trabajo, no podemos hablar grupo de fútbol, excepto lo que sí, quizás lo que hagan un poco de fútbol amateur. Nosotros hablamos de equipos. Cuando nosotros trabajamos en el club, trabajamos con el equipo. Y tiene otra función los equipos, más comprometida. ¿Sí? Nosotros a los grupos, ¿sí? Generalmente las cuestiones más rutinarias, ¿no? La escuela, la universidad, centro vecinal, la iglesia, cuestiones más puntuales, mucho más puntual. Que puede haber un compromiso, pero no es el único compromiso, tengo otro compromiso, por eso muchas veces uno lo invita y no va, ¿sí? Son los grupos de trabajo. No dejan de ser importantes, son importantes, obviamente, porque tiene que ver con nuestro camino, nuestra historia, ¿sí? Pero no es lo mismo que un equipo. Un equipo de fútbol, Henry Ford decía, y esta es otra de las frases, ¿no? Junto es un comienzo. Entonces yo armo un equipo, este es un equipo, vamos a hacer un equipo. Nosotros somos un grupo, hoy somos un grupo. El primero nos juntamos, ¿sí? Después nos mantenemos juntos y empezamos a buscar un progreso entre nosotros. Seguimos siendo un grupo. Y terminamos, ¿sí? Pasa esta. Trabajando todo con el mismo objetivo. Para eso hay que entrenar, hay que establecer pautas, hay que entablar un horario fijo, y hay que entablar que tenemos que ir y que no podemos faltar, ¿sí? Y así se van construyendo los equipos. ¿Eh? Necesitamos tener calidad, ¿sí? Necesitamos tener rendimiento porque estamos bajo un objetivo. Hoy el fútbol nos une, el objetivo es ganar el torneo, el partido próximo, ¿cierto? Tiene que ver con una metodología, tiene que ver con un formato de entrenamiento, ¿sí? Mucho más estructurado, hablar de equipo. Sí. El objetivo se trabaja también con los jugadores, ¿no? Sí. Los jugadores tienen que conocer el objetivo. Sí, claro. No pasa siempre eso. No. A ver. Hay objetivos y objetivos, ¿sí? El mayor es distinto al objetivo mínimo. Niño, ¿cuál es el objetivo que tratemos con un niño? ¿Cuál es el objetivo? Formar. Ese es el único objetivo más importante. Después, si nosotros planteamos el objetivo. Bueno, sí. No me molesta. Ah, que yo me ponga así, y vos sacás ahí. Claro. Hay que estar bien con la prensa. Con las dudas. ¿Pueden levantar las manos? Yo estoy tapando pinta. Ahora me voy del otro lado, así tapo otro lado. Claro, sí. Esto es parte de la coordinación, ¿no? Sí. ¿Cómo construimos un equipo? Con objetivos comunes, valorando los objetivos individuales. Todas las personas dentro de un equipo también tienen objetivos individuales. También tienen objetivos individuales. El tema es que esos objetivos no vayan en contra del objetivo que todos buscamos. Por ejemplo, siempre doy el mismo ejemplo, pero es cierto. El equipo va perdiendo 5-0 y el delantero del equipo que va perdiendo 5-0 hace un gol y lo canta
como si fuese el gol del mundial. Ahí hay dos objetivos que están chocándose. Yo le puedo contar una anécdota. Un chico, el equipo perdía 2-0 con un jugador menos. Y este chico, que es uno de los jugadores más importantes, insultando a los compañeros. Le hizo el entrenador, estaba en el canto de él, lo sacó. Y jugó con 9. Y jugó con 9 porque ya había hecho todos los cambios. Entonces lo sacó. Cuando lo saca, el equipo se pone 2-1. ¿Qué hizo el jugador cuando lo saca? Le mandaron a 12 años. ¿Qué hacía vos a los 12 años si tenés que cotizar? ¿Qué hacía? ¿Lo puteaba? ¿Cómo que hacía? Nada, nada. No. 12 años, nada. ¿Alguien le jugaría? Para que un barro volviera. Para volver a entrar. Pero no tengo futuro, ya. Uno dice, pero voy a jugarla. Déjame acá, perdón. ¿No? ¿Qué? Si lo más lo más para. ¿No? ¿Sabes qué hizo, chico? Que ahora no se usa los espaldas. Ese cambio. Ese cambio. Es la mala forma, pero es hoy en día. Es la mala forma. Es que esa forma, hay que ver qué pasa con el que sí, ¿no? Hay que ver qué pasa. Pero también solamente la parte social, hay que ver qué pasa. Porque es un chico que económicamente está muy bien y la presión es del padre. Entonces, yo ya estoy hablando con él media hora después. ¿Qué pasa? Aunque a los niños hay que corregir los barrios. No es eso que decía, no va a ver ni papá, ya la ve con tu viejo, ¿eh? Cuando ves, claro, te echaste el moco a la mañana, tu papá cayó a las 10 de la noche, cansó a ver todo, encima te lo tienes que dar. Bueno, de eso cambia también. Porque los papás nos quedan y las mamás salen. Bien. ¿Cómo construimos un equipo? Con trabajo, con mucho trabajo, con dedicación, no creyendo que nosotros miramos. Por ahí creemos que una frase o una sola palabra no hay que repetirla más. O sea, ¿cuántas veces te dije lo mismo? ¿Cuántas veces hay que decirle las cosas a los chicos? Todas las necesarias. ¿Cuántas? ¿Un millón? ¿Cuántas veces te voy a decir eso? No sé, sí, ya no va. Hay que decirle 1 millón de veces las cosas. Sí, hay que decirle. Hay que hacer mella en la cabeza. Porque los chicos son. Porque hay que estar. Millones de veces hay que decir las cosas así. ¿Y en qué ejemplo lo quiero decir en esto? Chicos. Siempre. Miren, yo le voy a decir, por ejemplo. Le dije el azul, 3 años. Salimos del azul. 15 jugadores trabajan en el recolector de basura o basurero. Había que trabajar, había que convencer el grupo, y todos los días. Mire, una sola cosa. Nosotros somos un equipo, y para ser un equipo hay que trabajar todos juntos. Ya no tengo derecho de poco, hay que trabajar todos juntos. Y si ves que un compañero a un ejercicio, vamos, porque todos buscamos lo mismo. Y todos los días. Y no es que, che, hay que llegar puntual, hay que ir va. Todos los días que hacer mella. Todos los días que trabajar. Y trabajar en motivo. Decimos motivación. Dos tipos de motivación. Interna y externa. ¿Cuál es la más importante? Interna. La interna es la más importante. Es la que te va a hacer levantar temprano o a la hora que te tengas que levantar. Está mal dicho temprano porque hay gente que trabaja de noche, que quiere se levanta a las 8 de la noche. De noche. Lo que te hace llevar adelante todos los días es un motivo, una motivación. Entonces hay una motivación muy fuerte que es la interna. Imagínense a aquellos jugadores en la historia que han tenido millones de problemas alrededor y entraban a la cancha y eran un fenómeno. Al revés también pasaba. El motivo, trabajar todos los días, ¿por qué? ¿Cuál es el objetivo? Todos los días trabajar con el objetivo. Por ejemplo, Lucas, chico, acá estamos aprendiendo, ¿no? Todos los días, chico, acá estamos aprendiendo, ¿no? Bueno, están aprendiendo. Están aprendiendo.
trabajar con eso. Bien. Trabajando desde la creación de la confianza. Si yo si caigo en el error, que es lo más fácil de hacer, nunca veo en confianza. Por ejemplo, vamos con mi hijo, con el otro. Gaspar, juega de cuatro. Gaspar, el delantero hace 5 minutos que te está bailando. Gaspar, se te fue el delantero de vuelta. Gaspar, fíjate. Eso. ¿Qué enseña? Distinto sería, mira, viste Gaspar, el delantero es más rápido que vos, no salga, espera. Y si sale, pégatele. Y si se juega para afuera, un marcado de adentro, enseñarle. Claro, porque la solución, porque mucho en el fútbol, y esto pasa en muchos deportes conjuntos, creemos que los chicos aprenden porque sí. Porque aprenden de la respuesta la tiene inmediata y no hay que enseñársela. Hay respuestas que la crean solo. ¿Saben quién? Talentoso, por sus recursos técnicos, responden técnicamente. Aunque a veces respondan mal con la cabeza, pero si tiene buena técnica, termina siendo una buena respuesta. Pero la media para abajo, que somos todos, hay que enseñarle con ejercicios de inducir a lo que quiero hacer. Por ejemplo, quiero que mi equipo juegue por afuera. Bueno, hago 2 líneas al costado y digo que por acá el fútbol es libre y por el medio un toque. Induzco al aprendizaje, al descubrimiento. ¿Se entiende? Yo tengo que enseñar. No puedo caer en el error. Pero el error es lo más fácil que hay. Somos entrenadores todos así. ¿Entiende? Por eso hay que trabajar con el equipo. No solamente con el error, sino en el acierto. En el acierto también está la parte motivacional. En el acierto se critica más en mayor cantidad del error que lo que se festeja o de lo que nosotros de alguna forma somos positivos con lo que somos. ¿Saben quién trabaja bien con el error? Con las cosas que hacen bien, los entrenadores de arte. Es así, porque hay que estar metiendo el inflador, porque no siempre juegan lo mismo, y ven, y meter, y corregir errores, pero también festejar las cosas que hacen bien. Un puesto individual en un deporte colectivo. ¿Sí? Castigado, terriblemente. Bien. Dice, esta mañana, cuando estaba haciendo el ritmo, esto es poco. Ahora veo que bastante, pero no importa. Bien, seguimos. ¿Cómo es la base de armado de un equipo? Vemos lo que tenemos, en el caso del fútbol, vemos lo que tenemos, reclutamos gente, se suma gente. En otros clubes, por ejemplo, sumamos más gente que de lo que captamos. Muchas veces. Tenemos muchas veces. Hacemos una prueba de jugadores y los grandes clubes meten 2.000 y nosotros metemos 200. Más difícil. Pero bueno, miren, yo les voy a decir la verdad. Hay una regla en Inglaterra, en Gran Bretaña. El chico no puede vivir más de 4 kilómetros de club. Genial. Entonces vos trabajás con tu sociedad, con la que estás 4 kilómetros. Chao. Sí. Tengo una pregunta. No sé si tiene que ver tanto con el tema, pero quería sacármela. ¿Sí? Por ejemplo, si yo dispongo un capital o dispongo de alguna cancha o de algún espacio que pueda desarrollar la actividad deportiva, si yo quiero arrancar, yo obviamente me haría cargo, si por ejemplo, calculo que acá hay muchos profes como yo, tendría que encargarme de, bueno, capaz de dar alguna que otra clase, de la dirección, de la coordinación, de la limpieza, de todo un montón de cosas, ¿no? Pero me gustaría saber también qué otras cosas son indispensables si vos arrancás con un club deportivo, como ustedes, no, no. Siempre me surge la duda, ¿no? Yo di clases en la escuela de verano y el médico siempre estaba.
yo no sé si tiene que ser así en los clubes deportivos, tiene que haber un médico por mes. Bueno, mira, una cosa son los clubes reglados y otra cosa son las escuelas de fútbol. Hay otras escuelas de fútbol, puede pertenecer a los municipios, a la provincia, a la nación, que eso tiene más posibilidades de todo lo que nos está diciendo. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros en nuestro club no tenemos un médico, pero tampoco hay alguien que nos exija tener un médico. Pero sí tenemos que tener una cobertura. ¿Se entiende? Claro, pero los clubes grandes seguramente deben tener un médico. Bueno, pero yo quería saber si era sí o sí que tenía que... No, pues todo tiene que estar en la legislación. Ahora, por ejemplo, que yo le comentaba a Lucas, hay una posibilidad de que las escuelas de fútbol empiecen a tener personalidad jurídica que nunca tuvieron. Eso te permite seguir creciendo. Y con respecto a eso, está muy buena la pregunta. En España, las escuelas de fútbol tienen personalidad jurídica, y cuando un chico de escuela de fútbol va a un club grande y después llega a profesional, también recibe el derecho a formación. Acá no sucede. Acá no sucede porque no está legislado. Y para que esté legislado acá, tiene que estar legislado en la Federación Argentina, en las federaciones provinciales y en la Liga. ¿Qué otra cosa? Sí. Por ejemplo, si... No sé si a usted habrá pasado, me imagino que el club se golpea un chico, ¿no? Llamamos a emergencia y ¿quién es el responsable de la persona? ¿La forma que se llama emergencia? Ante lo civil, coordinador, el entrenador, el dueño, el club. Nosotros, por ejemplo, antes de ayer se golpeó un chiquito y perdió el conocimiento. Por eso mismo tenés que tener una cobertura. Mira, pero yo les voy a decir, gracias a Dios, cuando se... Gracias a Dios. Si vos medianamente mostrás interés, es mucho más fácil. Es mucho más fácil. Y el interés del entrenador y el interés del coordinador es mucho más fácil. Terminan agradeciéndote. En general. ¿Me das una pregunta? No, ahí no sé cómo va a quedar. Y de la manera que vaya a tomar, tiene que haber como un acto físico. Miren, legalmente, un certificado médico dura 24 horas. El médico te hace un certificado médico, te pasa a los chicos y vos lo agarrás al médico 24 horas. No, por eso es un acto, un certificado. Sí, sí. A ver, 24 horas. No. Podemos hablar un rato largo con el tema de las coberturas médicas. ¿Por qué la liga te lo hace valer un año entonces? No, te hace valer en la cobertura. En el caso de que haya, por ejemplo, hay una lesión, la liga tiene un seguro que te tiene que cubrir y te tiene que ayudar. La liga. Y dura lo que dura el esma, un año. Pero no es una cobertura médica que vos te quebrás. El chico que se nos quebró hace 2 años, que se quebró el fémur. El chico se puso clavo, qué sé yo, está bien, el club ayudó, consiguió el material que necesitaba más barato y todo eso. La liga creo que contribuyó 100%, nada. Por eso... Y la liga nunca te devuelve, nosotros también lo pasamos. Fue como la primera y cuarta. La liga te devuelve el 50% del cobarde. Nosotros gastamos 250 mil en el chico. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo fue? Seguimos a las 11, si no, fomentamos, ¿cómo fomentar el trabajo en equipo, ¿no? Con un buen clima, con buenas relaciones, con trabajo de cooperación, ¿eh? Por ejemplo, ejercicio donde trabaje uno con el otro, que sea de fútbol, y después cambiar, variar, a cierta edad hay que variar. El que trabaje con distintos compañeros, no siempre con el mismo, ¿eh? Bueno, esto es mucho más. Trabajar con actividades en pequeños grupos, no solamente de la actividad.
un montón de cuestiones que podemos hacer de la recreación, un montón de cosas. Nosotros queremos fomentar el buen ambiente, que la pasen bien. Y en un deporte, cualquiera sea, ¿a qué va el niño? A pasarla bien, a pasar y a divertirse. Por eso cuesta enseñarle técnico, porque no lo quieren hacer. Quieren jugar o divertirse. Según la edad, según la edad, ¿eh? En el próximo curso que vas a hacer, yo tengo un trabajo donde a distintas edades la técnica la sea individual. Pero, por ejemplo, vos, si te centras en la parte de lo que es la psicología, todos sabemos que antes de los 8 años el inglés es individual. Es individual. Eso es egoísta. Qué malo que no le prestes juguete al otro. ¿Quién se lo va a prestar si está en esa etapa? ¿Sí? Entonces, en el fútbol, ¿qué doy? Conducción. Más que otras cosas. Esa palabra de divertir, que los chicos van a divertirse, también los padres no la entienden. Y ahí es donde está el conflicto. Claro, pero bueno. Un nenito de 4 años, al arco, jugando con tierra. Escuchá esta situación. A la vez. 4 años al arco. No venía el otro, no tan grande. Se puso a jugar con tierra. No solo un arco. Jugando con tierra. Y el padre, ¡levantate! Viene otro. ¿Qué le hace? Yo jugando con tierra. Bueno, mira tu, el otro, mira tu hijo. Entonces viene el papá y el entrenador le está enseñando con 6, 7 años al viejito la toca la yegua. ¿Qué? ¿No te traje para el club de fútbol, no para que haga eso? Pero después, cuando tiene primera división, y hace un juego recreativo como ese, y los pibes la pasan bárbaro, no viene nadie, así que nada, se va ganando. ¿Va perdiendo? Claro. Quedó con el padre, ¿no? Sí. Esta es la última parte que me parece que es correcto. Y espero poder contribuirle a usted, que es quién se hace cargo. ¿Quién se hace cargo? ¿Quién da la cara? Líder. Pero los líderes somos todos, de una forma u otra, todos los que manejamos grupo, aunque sea en la casa, si nos dejan. Pero bueno, hay que luchar a veces. Lo que a mí no me gusta es lavar ropa, ni plancha, pero después todo lo otro, todo bien. Bien. Me encanta esto del líder, principalmente porque los colores de Argentina, pero... ¿Quién se hace cargo? ¿Quién va hacia adelante? Hay muchos tipos de líderes, pero nosotros vamos a hablar rápidamente de algunas cuestiones que me parece que son importantes. Líder viene de la palabra sajona, que significa leader, que significa guiar y dirigir. Eso es. Un guía y un dirigir. Simplemente. ¿Eh? Simplemente. Guiar y dirigir. Bien. El liderazgo es el comienzo del foco. Después se tiene. La cabeza de quien va a llevar adelante el proyecto es responsable. Si usted va a hacer un experimento de fondo. No. ¿Qué va a hacer? Era para joderme. Qué maestra. Está trabajando esa idea. Ah, sí, sí, hay una sentencita. La ambición tiene que brotar, vamos. Está bien. La cabeza de todo. El líder como gestionador de los equipos, ¿sí? Es el primero que gestiona. Trabajar frente de un grupo, miren, se ha cambiado mucho el liderazgo. Antes se imponía el liderazgo. Hoy hay que ganarse. Pero aparte porque hoy hay que apoyarse en los valores que se están, de alguna forma, a nivel general. Pero tampoco es por echarle la culpa a los jóvenes. Yo les soy sincero. A mí, cuando me dicen los adolescentes no saben qué van a hacer de su vida, eso le decía mi abuelo a su papá.
con su papá, mi abuelo, mi abuelo, mi papá me lo dice a mí y yo no se lo voy a decir a mí. Porque en serio, le digo, los adolescentes, él le da, ¿cómo le dice? ¿Le da qué? El pavo. ¿Y qué más dijo una más? Crítica. Y para mí le da la oportunidad. Y la voluntad de la oportunidad. Entonces tenemos la oportunidad de trabajar los valores de liderazgo nosotros. Nosotros como líder, vamos, tenemos que aprender de los valores también. Un líder es un comunicador nato. Miren, no importa cuánto sabe, lo que importa es cómo comunica las cosas. Es fundamental. Hay entrenadores que pueden saber mucho y comunicar muy poco. Hay entrenadores que saben muy poco y lo que comunican siempre. ¿Eh? Que no tiene nada que ver con que estudié o no estudié. Porque yo me identifico con una persona que no estudio porque las cosas las hago así. ¿Eh? Es un error. Pero hay que seguir aprendiendo. Es que no se va a terminar nunca. Entonces, y más en una actividad que hagamos, la que sea, fútbol, básquetbol, lo que sea. La función del director deportivo tiene que ser tan amplia, ojalá que algunos de ustedes, si les gusta la idea de ser director deportivo, tengan incluso la parte de su capacidad. Y si quieren ser coordinadores, bien, que tengan la posibilidad de trabajar con todo. Es algo que va a venir, no sé cuándo, pero está, ya está. ¿Cómo? No, no, el liderazgo en realidad se puede estudiar, el liderazgo en realidad se estudia. Hay diferentes formas de liderazgo. Todos nosotros tenemos una forma de liderazgo. Una forma de liderazgo tenemos. No es necesario manejar un grupo. Sí, se estudia en el sentido. ¿Cómo? Claro, los mismos grupos, los mismos equipos, los mismos grupos, tener líderes positivos y líderes negativos. En los mismos eso equipos. Eso de estudiarlo, por ahí, lo que decía recién, pues, ser un líder en la comunicación, entender la resolución de conflictos puede aportar equipos. Líder en ese sentido. Y dentro de un plantel, saber gestionar emociones precompetentes. También te sirve, pero. Sí, era como que tenés. No estudié en una carrera, pero sí, por favor, está buena la aclaración porque hay que saber liderar con líderes negativos. Si un líder ante una situación se calla, se puede interpretar que falta de liderazgo. Un líder ante una situación que habla, se puede interpretar como falta de liderazgo. Las dos situaciones. El tema es cuando no se. El tema es cuando no se. Viste, te debe pasar un millón de veces. ¿Sabes cuándo hablar y cuándo escuchar? Claro, pero le habrá pasado un montón de veces que hay un conflicto y se sigue hablando, y nunca se llega a la final. ¿Viste? Hasta que alguno dice no. ¿Debes cuándo manejar? Habla hasta que, o sea, seguía hablando hasta que se cansó, o no hablas más. O sea, manejar el ambiente. Y eso es función del líder. Tener, debe de comer, traer a la rueda de vuelta. Esa niña es. ¿Es una niña? Sí. ¿Cómo se llama? Roma. Roma. Sí. Está muy interesante. Ella sí, sí. Más que la mamá. El líder tiene que motivar, tiene que ser un inspirador, tiene que ser el inflador constantemente, tiene que estar con los más débiles. Educar con el ejemplo también. Educar, claro, siempre. Siempre. Y poner la cara es la parte más difícil. ¿Por qué? Porque después vamos a exigir que ellos pongan la cara ante situaciones. Sí, siempre. Cuesta. Cuesta. Fomentar las relaciones del equipo. Yo no puedo permitirme que dentro del grupo. A ver, si tuviésemos la posibilidad todos nosotros, todos, de trabajar de ahora en adelante un año juntos, ¿cuál va a ser el objetivo? ¿Ser todos amigos
o lograr un éxito. ¿Qué hago? Ser tu amigo es muy difícil, pero si yo logro, algunos se harán amigos. Otro, este no me gusta y no te va a gustar nunca, el que haya el respeto del compañerismo suficiente. Aunque es cierto que hay grupos, cierto que más unidos somos mejores, pero hay grupos también, tanto separados y los objetivos se logran deportivos. Ha pasado muchas veces. Y nuevamente, ¿cómo manejo el ambiente? No puedo forzar lo que no se puede dar. En edades tempranas hay que intentarlo. Pero en edades avanzadas es muy difícil. ¿Por qué hay que intentarlo en edades primarias? Que un chico no tenga buenas relaciones con otro. Porque ahí voy a estar trabajando la aceptación de otro. ¿Sí? Porque si yo en un conflicto, por ejemplo, ¿qué hacían antes? ¿Qué hacían? Digo, te peleabas. O de Matías, esto ya me lo escucho muchas veces. Pero vos te peleabas cuando eras chico, pero ¿qué te hacía? Primero, no hace falta que era tu papá, tu mismo vecino, ¿no? ¿Y qué te hacía? Se te hacían disculparse, ¿sí o no? Eso hay que rescatarlo. Eso hay que rescatarlo. Eso hay que rescatarlo, porque no sé si se da más o menos que antes, no lo sé. También hay más población ahora, no lo sé. Pero eso es una forma de trabajar. ¿Por qué no lo hacemos con los más grandes? Porque de por sí podemos. Che, chicos. Ya está, somos los mismos equipos, ya está. Tranquilo, porque esto no puede afectar al resto. No lo hacen abrazar. Ya, porque no son personas grandes. Pero con los niños lo estás enseñando. Yo digo que no lo puede hacer. Habrá gente que lo puede hacer. No lo podría hacer con dos muchachos de 20 años. Pero sí lo tengo que preguntar a ese chiquito. Ah, sí, nada. No tira de orden. Y la dura, ¿ah? Bien, sí. Le prometo que queda muy poco. Tiene que tener la facilidad de resolver conflictos. Fundamental. Resolver los conflictos. Y eso es todos los días. Todos los días. Que no me la dio, que me miró mal, que qué sé yo, papá, papá, siempre. Y después todos los conflictos que nos vienen de afuera. muchos. Muchos, porque vuelvo a reiterar, es difícil ser padre y es difícil ser padre deportista. Es muy difícil cuando vos tenés un deportista que puede ser un futuro, y es un futuro talento, y los padres tienen fijado en el niño la salvación. Antes, ¿sabés qué se decía? El papá ve en el hijo reflejado lo que no fue. Hoy ya no se dice eso tanto. Hoy se piensa en otra cosa. Piensa en otra cosa. Ha cambiado. Antes, se hace, le dice, bueno, mi hijo tiene que ser médico. Y hoy los papás, si tienen la posibilidad, dicen, bueno, yo voy a estudiar, voy a dar con el fútbol. ¿Cuánta gente del interior hay en el futuro? Gente económica, mucha gente económica no tiene. Lo mandaron a la universidad para que algún estudio. Lo mandaron y dijo, no, vivieron en la clase de fondo. Bueno, no está tan mal, no digo, creo. Pero digo, ¿no? Ha cambiado la gente, ha cambiado. Tampoco es para todo, ¿no? Saber delegar poder. Muchos creen que si vos delegás, tú lo agarras lo que digo, lo que resuelve. Yo te pierdo, ¿por qué voy a perder? A mí me pasó con un entrenador nuevo. Dice, se habían peleado dos chicos. Uno le había pegado al otro. El delantero al arquero. ¿Qué hago? Problema es. Era el día, al otro día era el día viernes, se cita para el domingo. ¿Qué hago? Bueno, le digo, hace una cosa. Arranca con los dos titulares. Chico, tiene 12 años, 2009. Arranca con los dos titulares del entrenamiento, después del segundo tiempo lo saca los dos. ¿Sí? Y la citación da a la 100 puestos. Cita a los chicos. Y el domingo, si el arquero no fue el responsable, ponelo al arquero y al otro ponelo al banco. ¿Qué hizo? Lo puso los dos titulares. ¿Y sabe qué? Resolvió el conflicto.
Yo le dije otra cosa. Está perfecto porque lo resolvió. Tampoco yo le puedo caer. Ah, le dije, ¿no? No, no, no. Puedo caer en eso. Era fácil la crítica. ¿Se entiende? Sí. Y bueno, lo resolvió y lo va llevando. Y es un conflicto, un niño conflictivo, donde el papá cree que lo tiene mala hora. Que ignora la presencia del entrenador y de cualquiera. El chico lo lleva al banco y después lo pone de afuera. Puedo decir el nombre, dale, que vos sos el mejor de todos, que hace un montón que está acá y que siempre ha jugado. Y lo resuelve, eso es lo más importante. Creas energía y conexión con el grupo. ¿Eh? Amistad, relación, ¿eh? Unión. En ese caso no podés sancionar al papá. ¿Qué pasa? ¿Qué me preguntó? ¿Qué le pasa? Los papás, contrario, los papás del mismo equipo, están en desacuerdo con vos y lo hacen, porque es el mejor del equipo. Y si no, ese es capaz de perder. Porque hay los padres también son un grupo. Así como el papá, ¿cómo lo va a poner su pie? Ya lo loco. Escuchen una cosa. Cuando un partido de fútbol, el gol hace todo domingo, y el viento corrió de una forma, y el entrenador dijo, voy a jugar con cinco, por favor. Y de la tribuna, un papá, al técnico, profe, profe, arreglé. ¿Sabes qué pasó en el primer tiempo? 4-0 ganó. O 4-1. Y así terminó el partido. Entonces, es una cuestión de viento favor, viento en contra, mire, según cómo jugó. Según cómo jugué. Y según qué tenés para jugar. Porque hay que saber jugar con viento favor y con viento en contra. Y una cosa es, a las 11 de la mañana que se levanta viento en agosto acá, y a las 6 de la tarde se te fue viento. Claro, hay muchas cosas que preparar. Bien, sigo. Comunicación clara, convincente, que convenza, saber escuchar, tratar de entender, ponerse en el lugar del otro, empatía, enfrentar directamente los problemas. Hay problemas que no los podés enfrentar directamente, tenés que ir y a poquito. Por ejemplo, me preguntaron, hay una persona que tiene un problema de adicción. ¿Qué hago? ¿Separo el plantel o lo dejo? Lo dejo. Es parte del grupo de trabajar. Entonces, nosotros sabemos que esas cuestiones nosotros las manejamos hasta ahí nomás. Entonces, hay que empezar a pedir ayuda. Pero hay que trabajar dentro del grupo. Hay que asesorarse y bueno. ¿Está? No todos los problemas se pueden arreglar, ¿no? Bien. Norma para dar una correcta información, adaptar la información a los receptores. ¿Eh? Yo la información que le puedo dar al niño es la misma que escuché de un periodista hablando de Boca. Y aparte, el fútbol tiene mucho de costumbres y no respeta la palabra verdadera, la palabra técnica, la palabra que etimológicamente es correcta. Entonces te dicen reventar la pelota. ¿Eh? Por ejemplo, dice cortarlo. Ya hay un montón de cuestiones que nosotros como entrenadores, teóricamente, somos los que sabemos un poquito más que está afuera, bueno, tenemos que tener cierto conocimiento de la regla, o por lo menos de cómo se dicen las cosas. ¿Qué ojo? Guardapalo, cuidapalo, arquero, portero, está bien, en definitiva, está hablando de un puesto, está hablando de una acción. ¿Sí? ¿Por qué los médicos tienen sus palabras técnicas? No solamente los médicos, y el fútbol tiene que tener otra cosa. Porque aparte, la palabra bien dicha, la palabra, tiene un significado. Bien. No alcanza con que entendamos nosotros. Transmitir solo lo que es útil, no lo que no es útil para los chicos.
involucrar al receptor, producir un feedback, preguntar, ¿entendieron? No mentir, no mentirle, no mentir, porque yo puedo mentir para lograr algo. Si, che, el domingo el delantero que te va a tocar tiene 1,90 m, yo me entero. Llegamos en eso. Y trabajamos la cabecita del pibe esa semana pensando que va a tener que marcar una persona mucho más tarde. Él, cuando llega el momento, no va a saber por dónde empieza. Sí. Lo vamos a pasar un poco. Cuando, ahí, no sé si la pueden leer un poquito. Cuando me comunico, por ejemplo, esto ya no existe más en la educación, ¿no? A lo que sino que es, me explico, todos juntos, mirándonos la cara, todo. Ya cambia un poco la educación. Y si alguno entró a la universidad, yo entré a la de abogacía, y usted ve cómo es todo, alguno entró. Igual que esto, pero más vertical. Son maderitas, son muy bonitos, pero no hay ningún tipo de relazo. Lo que quiero decir es que hay que ponerse a la altura del niño. Si yo lo siento todos los días en el suelo, por ejemplo, con él, yo me estoy poniendo con él. Y sentarse con los chicos está bueno también, porque te pones al nivel de, que no significa que perder liderazgo, sino que te pones a la altura de ellos para escucharlos, para ver. Y cuando uno escuche, que escuche con todo el cuerpo y con todos los sentidos. ¿Sí? Tarea muy difícil, a mí me cuesta escuchar. Y yo creo que a todos me cuesta. El tema es cómo hacer para empezar a escuchar. ¿Sí? En mi casa escucho. Gracias por escuchar. Gracias por escuchar. Pimpone. Delegar poder para ganar poder. Si yo delego bien, gana poder. Porque lo importante del líder es estar en un montón de lugares al mismo tiempo. ¿Sí? Y que las cosas encima salgan bien. ¿Estamos? Bien. Conocer las necesidades, ¿sí? Las virtudes, ¿sí? Estar cerca del otro para poder ayudar realmente. ¿Me pasa lo esto? El líder es un gran motivador. ¿Y saben qué? Rápido. ¿Se nace líder? ¿O se hace? Se hace. Pero se nace también. Se nace con algunas condiciones. También se nace con algunas condiciones. Entonces se nace con algunas condiciones, pero también se tiene que trabajar bien. Entonces, se nace y se hace. Pero también es cierto, puede ser que te falten algunas cuestiones que hacen al liderazgo, pero que lo vayas adquiriendo. Por ejemplo, Messi cuando dice quiero yo agarro la remera número 30 en vez de la mitad. ¿Cuántas veces hemos dicho que Messi no es líder? ¿Cierto? Un montón de veces. Millones de veces no es líder. Que hay un líder de diferentes formas, ¿cierto? Siempre el que mejor jugado era el capitán del equipo. Después se fueron construyendo el capitán, cómo se construyó el capitán. Pero tiene un gesto de liderazgo, de humildad. Y la humildad tiene que ver, la palabra humildad tiene que ver con el humus, que significa abonar la tierra. ¿Qué significa eso? Ponerse al servicio. Y eso tiene que tener humildad. Ponerse al servicio del otro. Pasa que venimos de una cultura, de un liderazgo desde la familia misma, ¿no? Patriarca, vertical. Y bueno, el mundo cambió, la historia cambió y hoy trabajamos más en sociedad. Entonces el liderazgo tiene que repartirse. Entonces la mujer sale a trabajar y ya tenemos que repartir a los hijos. Y que cocina. Y es verdad, ¿eh? Y es verdad, cada vez cocino mejor. Y principalmente la comida, ¿viste? La comida estaba hecha, ¿viste? Es lo que hace. Salchicha con puré. Bien.
Entonces, ¿qué? Quedan pocos. Entonces, el liderazgo se tiene que construir desde el conocimiento propio, del autoconocimiento, ¿eh? Desde la capacidad que tiene uno de apoyarse en eso, de apoyarse en eso. ¿Eh? Defender nuestro liderazgo desde el autoconocimiento y saber las cosas que podemos brindar al otro. El líder, en definitiva, ¿sí? Es el que marca el cambio. Entonces, si vos querés hacer una escuela de fútbol, vos vas a ser la líder que va a marcar el camino. ¿Hacia dónde querés llevar ese camino? ¿Eh? Vos vas a marcar el camino, vas a ser la que tiene la voz cantante. ¿Sí? Vas a ser la voz cantante. ¿Cantas bien? No. Vale. Se aprende, se aprende. Canta la Mona Jiménez, que va a empezar. No se enojen, a mí también me gusta, pero bueno. El líder debe anticipar cambios. Para eso, tiene que nutrirse de conocimiento. El liderazgo lleva tiempo, estudio y experiencia. Por eso, en algo hemos cambiado también. Todo para el joven. La ropa para el joven, el auto para el joven, todo para el joven. Y la historia, se ve un poco la historia, las personas que son capaces de cambiar son aquellos que tienen experiencia y conocimiento. Entonces, el líder que marca el rumbo tiene que saber mucho, tener experiencia y anticiparse. Para eso hay que estudiar. Hoy vemos la virtualidad, porque estamos pasando por pandemia. Y muchos trabajamos desde casa, muchos. Pero esto yo lo conozco hace 5 años atrás. Tengo amigos que hace 5 años que trabajan en la casa para una empresa que se da en otro país. Entonces, quien pudo adelantarse con el conocimiento, con el estudio, tiene un líder que va a adaptar ciertos mundos, ¿cierto? Es más trabajo trabajar en casa, eso se lo sé. Tiene una visión de futuro hacia dónde quiere ir. Los proyectos, ¿vale? No, porque el proyecto nuestro es un ser. El proyecto tiene que tener un cambio, un proceso. Tiene que estar escrito, tiene que ser palpable. Tiene que tener un tiempo. Todos los clubes hablan de proyectos. Todos. Algunos mejores que otros. Algunos súper hermosos. El tema es cómo lo voy llevando ese proyecto. Hay veces que los clubes tienen una naturaleza que son bendecidos. Y no por proyectos. No porque trabajen. Son bendecidos. El instituto cumple una función que cumplen los equipos chicos que sacan muchos jugadores. La necesidad. Sporting de Lisboa. 9 jugadores de la selección portuguesa titular. Mario Ronaldo. En la isla muy cerca de las Canarias. Un pobre. Su padre borracho. Que se fue con 13 años en el deporte. Porque en el Lisboa no es el mejor de Portugal. El más canterano. ¿Y qué tipo acá? Pero después están los otros bendecidos que son Talleres, Telegram, soy de Boca, que le llueven los jugadores por Ignacio. ¿Estamos? Pero el proyecto, proyectada, sí, te agarro a vos y dentro de día quiero esto. La luz, Argentina Junior. Hay clubes que proyectan. Cuando hablan de proyecto, el líder que lleva adelante tiene dos. ¿Quién me decía esto? Una frase muy linda de Einstein, ¿sí? Dar el ejemplo no es la principal forma. ¿Por qué estoy leyendo? Dar el ejemplo no es la primera forma, principal forma de influir en los demás, es la única. Es realmente. Es la única. Es la única. No es forma. Es la única. Yo creo que lo hace. Para influenciar en los demás. ¿Qué dirán los jugadores de este loco, no? Hay de todo. Bueno y malo. Listo. Ya hemos terminado. ¿Estamos? Yo me gustaría que damos los diplomas y después sacamos. Bueno, dámelo. Ahí atrás. Bueno.
Sí, sí, vamos con la pregunta. ¿Vale? Sí. ¿De qué manera se puede tratar? De la misma forma que los otros. Miren, primero que todo, mira, antes de ayer estuve hablando con Lucas Rodríguez, 7 mundiales, 6 olimpiadas, 4 panamericanos. Lucas, Lucas. Estaba hablando de otras cosas. Claro. Pero, ¿cuántos ciegos hay en Córdoba? 15.000. ¿Con cuántos trabajamos? Con 40. El 0,5%. Yo le digo, ¿qué discapacidad tiene? Tiene retraso. Tiene retraso, de la misma forma. Tiene 14 años y mire, los papás lo aceptan ya a la situación. Eso es lo primero y lo mejor que le puede pasar. Papá ya aceptó la situación. Y después lo trabajar igual que como todos. Yo le voy a contar una anécdota. Yo tengo un jugador que tenía un TOC, que tiene TOC. ¿Sabes qué es TOC? ¿Sí o no? Un trastorno. Se da generalmente en adolescente. Este era que era, a ver cómo decirlo, excesivamente cuidado su cuerpo y entrenado. A edades tempranas, bueno, cuando se aparece la situación, digamos, de esta enfermedad, tenía 12, 13 años, jugaba en un equipo muy importante de Córdoba. En la cancha, cuando entraba, corría más que todo, iba, pa. Y era, asustaba a los compañeros mismos y al rival, lo asustaba, porque era, y encima, si alguien le decía algo, reaccionaba con insulto. Nunca pegaba, pero con insulto. Tratado psicológicamente, tratado con medicamentos, es algo que no va a desaparecer en su vida, nunca más. Y bueno, lo tuvimos como... O sea, yo lo trabajé con el equipo, porque había que aceptar esa situación, que es a veces imbancable. Salió goleador del torneo, no importa cuál, porque no lo puedo decir, terminó jugando en el Argentino, actualmente. Hay un arquero también en Inglaterra. Había que trabajar con el grupo lo tenía que aceptar. Listo, ya está. Y después, mirá, tendrá un proceso de... Mirá, hubo un caso hace muchos años de un retraso de un arquero de un equipo Córdoba, que se dieron cuenta recién a los 18 años. Y terminó jugando la selección argentina de que tienen un retraso, tienen un nombre, una sigla, Time. No se habían dado cuenta, toda la vida en el club, no se habían dado cuenta nadie. Habrá sido mínimo, no lo sé. Terminó jugando en la selección argentina. Che, hacemos una foto con... Date vuelta, si querés, sacamos ahí o querés que vengan acá. No, no, como quieras. Para que no estemos tan juntos por el tema. Es. No me pongo aquí. Es Págate. Este le falta el ojo. ¿Se apaga, che? Respiren. Gracias. Bueno, lo último. La semana que viene, largo el curso de liderazgo. Va a ser presencial en Barrio Müller. Son 4 fechas, 4 miércoles de la 6 de la tarde y hasta la... ¿Cómo se empecé? Todavía no sabemos qué es CPC. ¿Pero vas a dar otros temas en los otros CPC? La idea es ir cambiando los temas. Ah, claro. Para que trabajemos siempre con respecto a la dirección de partido. Muchas gracias. Para inscribirse.
creo que todos tienen el teléfono. Ah, sí, lo mismo va a salir en la MUNI, en la página de Facebook, de la MUNI Córdoba, donde se van a hacer los otros CPC, va a pasar por los dos CPC y va a dar distintos temas, va a tocar distintos temas, así que estaría bueno que se puedan... No se vaya, quédese ahí nomás, 12 segundos. ¿Están apurados? ¿Tienen que ir a cocinar? Sí. Me voy a tener que ir a cocinar. Bueno, o sea, por eso me dejo el pelo, así me quedo más animado. Sí, bueno. ¿Seguro? Gracias. Hombre, lo único que sea.
Ahí voy a empezar a viajar por allá. Mira, lo que podemos hacer con eso. Comprándole el Loreto de ese libro. ¿Cuánta gente habrá habido, che? ¿50? ¿50, 60? Sí, claro. Sí. Che, veía la respuesta en el Facebook ahí, que decía, che, y fútbol para chicas no hay, que sí, con la propaganda. Digo, ¿cómo? ¿Cómo pregunta ese gilado? Y a mi nene de 12 años lo puedo llevar. No, es...